Hola, hola, ¿qué tal amigos? Tengan ustedes, pero muy buenas noches. Hoy día martes 22 de septiembre del 2020, ya se fueron las fiestas patrias en todo el país y acá en Punta Arenas, por supuesto, seguimos con la situación de bastante complicada con lo que es la pandemia. Seguimos en cuarentena, esperar que no se prolongue este fin de año que queda. Hoy día tenemos grandes invitados, a través de esta plataforma y también por el canal 32 de TV Red, la señal de TV Red Soberanía, y también en Natales, el canal 71. Así que para la gente que ya está comenzando a saludarnos, a engancharse, voy a saludar en primer lugar, por supuesto, a la señorita Jimena Villegas, quien es profesora de educación física, que trabaja con las niñas y también fue jugadora de básquetbol del primer equipo de INACAP, y hoy día me dice que es ya categoría senior. Nos vamos a saludar y después vamos a saludar a nuestro buen amigo Carlos Naranjo. Señorita Jimena, bienvenida, gracias por aceptar esta invitación. ¿Cómo está usted? Hola, muy buenas noches para todos los televidentes. Gracias por la invitación. Muy contenta de estar participando de conversaciones deportivas. Así, ahora saludamos rápidamente a nuestro buen amigo Carlos Naranjo, quien nuevamente ha tenido la gentileza de estar con nosotros. También es director técnico. Recuerdo, Carlos, por ahí fue el causante de que me haya quedado gustando el básquetbol. Después de tanto fútbol, ya he aprendido algunas técnicas de cómo se juega el básquet, para qué sirve el tablero, gigantón que hay allá. Pero me saludo a Carlos Naranjo. ¿Cómo estás, Carlito? Gracias por aceptar esta invitación y nuevamente por acompañarlo esta noche donde nuestro buen amigo Luis Alberto Zúñiga no puede estar por razones. Hola, Héctor. Buenas noches, Jimena. Bueno, para mí un placer igual poder acompañarlo y poder disfrutar de una grata conversación, siempre con de lindos recuerdos de en este caso de Jimena y Tatiana, a las cuales tuve la oportunidad de poder dirigir en mi estadía como técnico en el Club Deportivo INACAP, y del cual guardo gratos momentos que pudimos vivir y compartir juntos. Así que para mí es un placer poder acompañarlo hoy día y aportar un poquito también en la conversación. Sé que es muy difícil reemplazar a don LZ, pero bueno, vamos a hacer lo posible por tratar de estar a la altura de lo que es el gran y el querido LZ. Así es. Oiga, también vamos a tener este mismo blog, que por supuesto que son dos bloques, a la otra grande, por supuesto, internacional, chilena, basquetbolista, por supuesto, lo acaba de mencionar Carlos, Tatiana Gómez, que en cualquier momento se va a comunicar, y en el segundo bloque vamos a estar con Pablo Ari. Le vamos a preguntar al tiro. Jimena, usted es profesora de educación física. Cuéntele a la gente su trayectoria deportiva que usted ha desarrollado acá en Punta Arenas. Sí, bueno, buenas noches. Bueno, comentarles, sí, inicialmente, obvio, me metí en el tema del básquetbol desde niña, ¿cierto? Siempre en ese ámbito deportivo, gracias obviamente a mis padres que me enfocaron en el deporte. Jugué por el Club Deportivo Magallanes, después continué con la Universidad de Magallanes también por temas de estudios, de becas deportivas, continuando después a jugar con el Club Deportivo INACAP, que actualmente estoy trabajando también como profe de educación física, entrenadora de básquetbol con las niñas, en estos tiempos de pandemia, de crisis, de confinamiento, estamos vía Zoom. Así es que, no, muy contenta de entregar un grano de arena, sobre todo a los niños y niñas que estos momentos lo necesitan, siempre formando a grandes personas, ya trabajando de forma integral en el deporte, en el básquetbol. Así es que esa es, por mi parte, actualmente en eso estoy. Carlos. ¿Sí? Usted hace las preguntas. Ah, sí, bueno. Sí, bueno, agregar a lo que dice Jimena. Ella es una gran formadora de niños y de equipos deportivos, en este caso en INACAP, que ha trabajado muy bien. De hecho, el semillero que tiene hoy día INACAP ha salido todo de las manos de Jimena. Es una profesional que se ha ocupado de capacitarse para poder entregar buenos y nuevos conocimientos
al grupo de niñas que ella dirige. Yo tuve la oportunidad de vivir la interna de cómo ella trabaja y la verdad que ella lo que crea es una lazo prácticamente familiar con las niñas, la quieren mucho, la siguen mucho y van de la mano con lo que ella pueda ofrecerle, en este caso en el ámbito deportivo y personal. Así que cabe destacar que es una gran formadora, que trabaja muy seriamente con las niñas y ha logrado muchas cosas para el club que hoy día trabaja. Eso por un lado, y por el otro lado, como jugadora, las veces que yo la tuve, muy profesional, tuvimos la oportunidad de salir campeones juntos con ella igual, y siempre tuvo ese espíritu de equipo que se necesitaba para poder lograr cosas. Así que muy contento igual de lo que pude vivir junto a ella. Y bueno, ahora ya está más dedicada a lo que es el senior, disfrutando un poquito más del básquetbol, más que sufriendo que cuando tenía que entrenar un poquito más duro. Hoy día lo disfruta de una manera diferente y eso igual es importante. Así que más que nada reforzar lo que es Jimena o su trayectoria como entrenadora y como jugadora. Y también preguntarle un poquito ahora si es que es distinto, pero ¿cómo tú has podido manejar a las niñas del club para poder seguir estando activas en la parte del básquetbol? Yo sé que has tenido encuentros virtuales con equipos de otros países, pero quizás nos puedes agregar y nos puedes contar cómo ha sido la experiencia que te ha tocado vivir totalmente diferente a lo que es un año normal en pandemia para poder entrenar con las niñas. Sí, bueno, gracias por tus palabras, Carlos. Es así, yo para mí es un orgullo, obviamente, vestir los colores de INACAP, ¿cierto? Destacar igual el buen liderazgo que actúa Carlos cuando dirige un equipo, muy motivador y muy profesional también. Bueno, contarte y contarle a la gente que es tiempos difíciles, en verdad, que uno tiene que reinventarse, buscar estrategias para motivar a las niñas, ya a través de música, a través de encuentro, comunicación activa con los padres, con las niñas, constantemente preguntarles cómo se sienten. Hemos hasta celebrado cumpleaños vía Zoom. Entonces, es una relación como muy cercana, es un complemento de cosas, no solamente un tema de trabajar la técnica del básquetbol, sino considerarlas también como niñas, ¿ya? Hay que manejar esas situaciones en un equilibrio. Y otra estrategia que he ocupado, el tema de los encuentros con equipos de la región, con equipos del país, con equipos de otros países también. Ahora estamos actualmente con una nueva iniciativa que es un torneo ya competitivo, que en el fondo ya vas pasando etapas, ya eran encuentros que todos realizan un solo ejercicio y ahora ya es más competitivo, con árbitros, donde te desafías con otros niños de otros países, Colombia, Brasil, México, Ecuador. Ya estamos en esa fase, entonces siempre hay que reinventarse y siempre tratar de ir motivando constantemente. Es difícil, pero hay que buscar todas las estrategias y si uno quiere mantener el grupo activo, tienes que ir cambiando cada entrenamiento, cada situación y estar pendiente todo el rato de las niñas, de los padres, insistirle, preguntarles en todo momento. Entonces, es como intenso, pero es necesario también. Y a mí como me gusta porque yo quise siempre tener una entrenadora así, que me motive, y sí la tuve. Incluso la mamá de Carlos fue mi entrenadora y otros entrenadores que tuve, y eso es importante. Entonces me gusta transmitirle eso también a los niños, que se sientan importantes, que se guíen en este camino. Entonces uno no tiene que parar en esto, ¿cierto? Hay que seguir insistiendo, constante, ¿cierto? Y reinventándose, como los dije anteriormente. Así que en ese ámbito de situaciones he estado este último tiempo. Qué bueno, ¿eh? Es totalmente distinto, difícil al principio, pero a medida de que tú vas creando
lazos y redes de contacto, se te van facilitando las cosas, vas compartiendo también con otros entrenadores de otros países y vas adoptando algunas medidas o algunas actividades que también hacen extranjeros. Es muy, 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 muy bonito lo que se está haciendo y lograr mantener la atención de los niños es re importante, sobre todo en esta etapa donde no podemos volver todavía al gimnasio. Carlos, señorita Jiménez, si me dan un minuto, por razones técnicas no va a poder estar en este bloque, en este segmento, la Tatiana Gómez, pero sí se comprometió para la próxima semana estar conversando con nosotros. Lamentable, ¿eh? Le pedimos excusa a la gente, les pedimos excusa a ustedes de que no va a poder estar. Sí sabemos que ya está conectado con nosotros el profe Pablo Ares, pero que nos espere un par de minutos para que sigamos conversando con Jimena, así que le pedimos la excusa del caso. Le jugó una mala pasada, un dendecillo le jugó una mala pasada a la gran Tatiana Gómez en esta ocasión. Así que eso es lo que le quería comunicar, Carlos, ¿eh? Disculpe, Jimena. Bien, bien. Y Jimena, ¿qué es lo, cómo te visualizas tú o qué se viene para Jimena Villegas como técnico de aquí en adelante? O, ¿cuáles son tus aspiraciones deportivas como entrenadora para INACAP o para la región? Sí, mira, actualmente mi foco es seguir capacitándome, seguir haciendo los cursos, nivelándome, ¿cierto? Por la DEVACH, ahora que estoy muy inmersa en ese ámbito, ¿cierto? Ahora estoy a cargo del área femenino de Magallanes, asistiendo a las reuniones a nivel nacional y poniéndome la camiseta, obviamente, de Magallanes. Informando de todas las situaciones, comentarles también que no, la semana pasada, el 16 de septiembre, nos constituimos como agrupación de entrenadores, liderado por Rafael Prieto, Eduardo Frentino, y bueno, estoy yo de secretaria también, metiéndome bastante en el tema para ir, obviamente, reforzando. Todo es lo que es el tema del básquetbol, apoyando a mi región y capacitándome también. ¿Para qué? Para estar presente como entrenadora de básquet regional, que ya el año pasado y años anteriores he participado como entrenadora dirigiendo y liderando a la selección de Punta Arenas, que en verdad les ha ido muy bien a las niñas. El año pasado obtuvimos el tercer lugar, perdiendo un partido con el campeón. Así es que no, estoy súper motivada porque yo sé que hay una buena base. La ciudad y la región de Magallanes es muy deportiva. Los papás son muy apañadores, apoyan mucho a sus hijas. Nos aporta y nos favorece el tema de que la ciudad es chica, que los gimnasios son calefaccionados, que las distancias son cortas y los papás apoyan el deporte bastante. Así es que tenemos una buena base y ahora nuestra región está trabajando muy fuerte en eso. Y en estos tiempos de pandemia se han dado la oportunidad de hacer bastantes reuniones, de organizarnos muy bien, ¿cierto? Con todos los entrenadores, valorando todos estos momentos de reuniones, de valorando lo que nos gusta, lo que nos apasiona. Y se ha dado la instancia de, como te digo, de estructurarnos, de organizarnos y de formar equipo, más que nada. No de que yo soy mejor o tú eres mejor, sino como fortalecernos como región, como ciudad o con el básquetbol de la región y salir adelante y disfrutar de lo que nos gusta y nos apasiona. Así es que me veo en eso, seguir aprendiendo, capacitándome y lo que vaya fluyendo, en verdad. Qué importante lo que tú mencionas. Recalcar que ADEVACH es la Asociación de Entrenadores de Chile, es una asociación gremial, la más importante que existe en Chile, y que en este minuto fue la encargada de hacer las reválidas de todos los entrenadores de nivel 1, nivel 2, nivel 3 en Chile. Y es la que en el futuro va a estar a cargo de la mayoría de los entrenadores de Chile. Y esta segregación que se hace por provincias, por comunas, por regiones, que tú estés siendo parte de una directiva en la que pueden trabajar en conjunto para lograr grandes cosas para los entrenadores de Magallanes. Ojalá todos los entrenadores de allá se puedan sumar a esta filial y hacer mucho más potente el nombre de Magallanes dentro de los entrenadores de Chile.
Jimena, y no puedo dejar de... No, me llama la atención que no estés con el mate. Yo dije, voy a estar con Jimena Villegas y con Tati Gómez. Dije, me voy a preparar un mate. Acá lo tengo, para no ser menos, porque cada vez que nos juntábamos, la Tati o la Jimena en el camarín, estaba el mate. ¿Qué pasó con el mate hoy día? Sí, estaba el agua hervida, pero no estaba confiada de que mi compañera Tatiana se conecte. Y le dije, conéctate y tómate y ponte tu mate listo para el programa, para activarte también. Y pero bueno, me lo tomaré después. Pero sí, lo recuerdo yo de la mitad y compartir un mate. Sí, claro. Oiga, señorita Jimena, le quiero hacer una consulta, una pregunta que le he hecho a todos mis invitados, especialmente a los profesores de educación física, porque este programa ya lleva un buen tiempo haciendo, teníamos un mes de cuarentena, comenzamos nosotros, ¿qué hacemos nosotros que transmitimos deporte? ¿Qué hacemos? Buscamos esta fórmula, gracias a Dios se nos dio y hemos tenido mucho. La pregunta que yo siempre le hago a usted que trabaja con niños, ¿usted comparte la apreciación mía personal de que para trabajar con niños tienen que ser profesionales? ¿Usted como profesora de educación física comparte que tienen que ser profesionales para el desarrollo mental y físico de los niños? Mira, yo creo que ser profesional te da una ventaja, pero sí puede haber algún jugador que se capacite, ¿cierto? Y obviamente estudie en base a lo que va a formar, porque el trabajar con niños es muy delicado, ¿ya? Tienes que pensar que es un cuaderno en blanco donde tú le das toda la enseñanza y el niño te hace más caso al profesor, al entrenador, que de repente a la mamá. Si a mí a veces me dicen, profe, ¿le puede decir a mi hija que es su estudio y ahí manejar la situación? Yo sí, ahí lo manejo, pero entonces es un tema delicado. Yo creo que si un jugador que haya tenido experiencia puede, obviamente, liderar un grupo de niños, pero sí es importante estudiar, capacitarse, nivelarse, si hay que hacer alguna capacitación deportiva, y no solamente por el tema técnico, sino más bien con el tema emocional, el trato que tú tienes que tener a los niños, porque, como te digo, es complejo. Ya a mí lo que me ha favorecido es el tema de que me ha ido bien con las niñas, es el tema de tratarlas bien, de escucharlas, de tratar a cada niña distinta en el sentido de que a todas le llega la información de distinta manera, ¿me entiendes? Entonces hay que ser bien cuidadoso con eso. Por lo mismo, considero de que sí, hay que estudiar e indagar de todo tipo de cosas, sea de la alimentación, del tema psicológico del niño, del tema de la educación emocional, del tema técnico, del tema táctico, la comunicación que tengas con los padres también, porque dicen, no, yo entreno a los niños, pero tú tienes que informarle a los padres, hacer reunión a los padres para que potencien lo que tú estás enseñando, te ayuden los papás también y sepan hacia dónde tú te vas dirigiendo, ¿me entiendes? Entonces, considero que sí, que hay que estudiar. Y lo otro, profe, no se olvide de que se habían disminuido un poco los horarios de educación física a nivel país y ahora con esta situación de la pandemia, de la situación que estamos viviendo a nivel mundial, a nivel nacional, se están dando muchas charlas a través de este sistema de Zoom y también de esta plataforma que estamos trabajando, se le está dando más importancia al trabajo de educación física por esta situación. Pero antes se habían descontado mucho horario, en la cual ustedes como profesor de educación física, porque tengo muchos conocidos, estaban bastante desconformes con lo que se podría haber vivido. Exacto. Es que lo fundamental, la actividad física, es fundamental. Obviamente es parte de la salud y lamentablemente la cultura chilena o sudamericana, se puede decir, no está enfocada en eso y es la base primordial para que uno esté con un sistema inmunológico fuerte, firme, para enfrentar estos temas de enfermedades y pandemias, ¿ya? Y virus. Tienes que hacer actividad física, tienes que alimentarte de buena forma, tienes que hidratarte bien, tienes que tener también un grupo tal vez de equipo que tú puedas socializar, interactuar con tus amigos,
no tener pensamientos negativos, muchas cosas. Entonces abarca muchísimas cosas el tema de la educación física y el tema de hacer deporte. Y eso no se informa, solamente como señalé en un momento, se dice, pucha, quédate en casa, resguárdate, y qué pasa con la salud mental, y qué pasa con la interacción con otras personas, y qué pasa con la actividad física, eso te enferma igual. Entonces, yo creo que el foco debería ser en cambiar la mentalidad chilena. Carlos. Sí, sí, yo creo que lo que expresa Jimena es muy importante. Bueno, ella como profesora de educación física es la indicada como para poder informarnos, decirnos cómo se deben trabajar con los niños, sobre todo en esta etapa. Ella yo creo que lo está sintiendo con más fuerza ahora. Como decíamos al principio, es muy distinto tener a los niños en una cancha de básquetbol a tenerlos a través de una pantalla donde muchas veces no logras poder recepcionar bien lo que es las emociones que ellos están viviendo hoy en día. Así que la labor fundamental es la del profesor de educación física, sobre todo en este momento tan difícil que estamos viviendo. Sí, exactamente. Y buscarle el lado positivo también a las cosas. Yo le digo a las chicas, pucha, estamos en otra etapa en la cual se puede sacar lo positivo, en el sentido de que cuando tú trabajas la técnica, tú te estás mirando en una pantalla y tú te puedes ir corrigiendo, bajas más la cadera, mírate, es como un espejo, ¿me entiendes? Y también ves a tus compañeros. Cuando tú juegas en la cancha, papá, una persona extra que te filme para que tú te veas. Pero en este momento, en tiempos así de cámara, de Zoom, tú te estás mirando cómo trabajas, tú estás mirando a tu compañero cómo trabaja, tú puedes trabajar como la parte más fina de la técnica, ¿ya? Y eso después tenemos que llevarlo a la cancha, que yo creo que puede ser que sea positivo, sobre todo para las niñas que han estado constantes. Yo he visto el avance, pero enorme, de niñas que llevan 5 meses entrenando y se conecta una niña de 1 mes y que es mayor y que, pucha, le da 100 veces más. Entonces, sirve, es otra experiencia. Mira, Jimena, quiero hacerle una pregunta a usted como profesora de física ya, que está jugando en la categoría senior. ¿Qué piensa de las dos grandes referentes del básquetbol joven que tenemos acá en Punta Arenas, como es Barbarita Torres y Valentina Ojeda? No, súper orgullosa que ella les vaya bien. Las chicas, yo tuve la oportunidad de dirigirlas de chiquititas, incluso de formarlas en algún momento. Estuvieron conmigo, participaron en eventos en Santiago, estuve a mi cargo, y son niñas buenas, son niñas sanas. Sus padres siempre la han apoyado para que ellas sigan un camino deportivo de buenos hábitos, y es un orgullo para la región de Magallanes tener estas dos niñas que en el fondo van sumando experiencia, y yo creo que van a seguir teniendo grandes logros, y también son una referente para las niñas que siguen, que vienen atrás. Se van a abrir obviamente más oportunidades, hay muy buenas niñas que vienen formando desde atrás, y que esté Valentina y esté Barbarita en la selección y les haya ido muy bien. Muy contenta por ellas, muy contenta de corazón. Como se dicen los términos radiales, televisivos, señorita Jimena y Carlos, no sabe que el tiempo pasa volando. Tenemos muchas cosas. Me gustó que haya aceptado esta invitación, me gustó cómo se desarrolla, cómo se desenvuelve y cómo tiene la pasión, como dice Carlos. Es bonita, realmente uno se motiva también porque le digo, o sea, yo. Primera vez que converso con usted, primera vez que
que la veo, la conozco así, y me alegro. Le digo honestamente, decía, ¿qué pregunta le hago? A ver, ¿cómo va a salir nuestra invitada? Pero si me lo recomendó uno grande, como es José Luis Díaz, el Pepita Díaz, y Carlos, que está acá con nosotros, me alegro por usted, por el trabajo que está haciendo con las niñas, señorita Jimena, la INTO, que siga trabajando y que sea frontal y que sea directa y que transmita esa energía positiva, esa energía que hace falta en este momento. ¿Eh? Yo le digo que estoy con las mejores ganas de que sigamos conversando a lo mejor mucho rato más, pero el tiempo es bastante importante en un programa deportivo. Así que le agradezco, Carlos. ¿Palabras para la señorita Jimena? Sí, no, muchas gracias, Jimena. Felicitaciones por el trabajo que has realizado, que estás realizando y que vas a seguir realizando dentro del Club Deportivo INACAP y dentro del básquetbol de Magallanes. Te deseo la mejor de las suertes también en tu gestión dentro de la Asociación de Entrenadores de Punta Arenas, de Magallanes. Ojalá que realicen un buen trabajo y que sea un tremendo aporte para Debach igual. Y nada, pues despedirte. Hay otro invitado que está esperando, que es Pablo Ares, que según las estadísticas dicen de que nunca te pudo ganar el truco, pero bueno, lo vamos a conversar después con él ahí en vivo. Así que tendrá seguramente sus descargos, Pablo. Así que, Jimena, muy buenas noches. Muchas gracias por un placer haber podido conversar contigo. Sí, gracias por la invitación, Héctor. Gracias, Carlos, por las preguntas exactas, asertivas, como siempre, y saludar a Pablo, que siga entrenando el truco, más que le falta todavía, nunca va a ganar una madre. Saludos a la familia. Gracias, señorita Jimena, muy agresiva. La señorita Jimena Villegas, da gusto conversar con gente que realmente se entretiene, se apasiona con el deporte. Ya vamos a saludar no hacer la primera y la última, nos dice nuestro productor que vamos a tener a Jimena Villegas aquí en este programa. Ya saludamos al profe Pablo Ari, no sé si está en el Sotitos Bar, está ahí en el Lomi o está en Café Boris, no sé dónde está. Don Pablo, ¿qué tal? Bienvenido, buenas noches, agradecerle por aceptar esta invitación. Estamos a través de esta plataforma de Soberanía Comunicación y también, por supuesto, el canal 32 de la señal de TV Rueda acá en Punta Arenas y también el 71 en Puerto Nazario. ¿Cómo estás, Pablo? Hola, Héctor, ¿cómo estás? Como siempre, mandarle un beso grande a la Jime, porque se le recuerda con mucho, mucho cariño. Me acuerdo que la Jime era una de las mejores amigos de la Pau Naranjo y yo tuve una relación con ella y con la familia Naranjo Postigo por mucho tiempo. Soy compadre con Carlos y, como te lo dije cuando me llamaste, con mucho cariño siempre a la ciudad de Punta Arenas, que todas las veces que me recibió esta gran familia Naranjo Postigo fue de verdad como hacerme sentir un hijo más, un hermano más, y Jime, la verdad, la Jime, la Maca Muñiz en ese tiempo fueron grandes amigas de mi ex polola en ese tiempo, de mi ex pareja como era la Pau, así que también le mando un cariñoso saludo, y sigue mintiendo, porque la verdad que en el truco, la verdad que siempre ahí la derroté, aunque con la María Sicta Postigo eran bien tramposas. Pero bueno, se encontraron con un pirata, así que de repente las derrotábamos también en un corto truco por ahí. Carlos. Hola, Pablo, ¿cómo estás? Gusto saludarte nuevamente. Bueno, eso, los descargos están bien. Lamentablemente no está Jimena como para poder rebatirte, pero... Oye, saludarte... Siempre con estilo, Pablo. Al CDO llegó con una polera rosada, acá viene con una negra, top. ¿Ah? Bien, oye, bien estilista. Caldito, sí. Está en un gimnasio, Pablo, ¿no? Porque tiene buena panorámica. Ahí nos puede explicar ahí el truco televisivo, Pablo. En mi casa hoy día, lleva un gran nombre, una gran deportista de Puente Alto, como es Irene Velázquez, una de las mejores deportistas chilenas, y a la cual respeto mucho, y agradezco a la gente de Puente Alto que le haya puesto el nombre de Irene Velázquez. Es el gimnasio municipal, donde nosotros entrenamos prácticamente con normalidad, donde también no olvidar que la madre de Carlos Sicta Postigo es de Puente Alto, así que es de acá de la zona, así que nada, es mi casa hoy día y la quiero y la respeto mucho, así que el fondo es la cancha que nosotros entrenamos en un periodo de normalidad.
Oiga, Pablo, usted dirigió varios clubes deportivos del básquetbol profesional chileno, pero entre ellos fue el Liceo Mixto, fue con el equipo que más ganó campeonatos, títulos. Sí, la verdad que el Liceo Mixto es un club que nací con ellos, que cometimos errores juntos y aciertos, donde también existieron etapas muy lindas en todo tipo de cosas. Este es un colegio que tiene una infraestructura deportiva realmente de lujo para ser una entidad educativa como un colegio. Tiene sedes en Los Andes y también en San Felipe, y la verdad que en ese club se hizo de todo, se hizo de todo. Fue uno de los clubes que por ahí reclutaba niños de otras ciudades, y bueno, y de ahí el caso de Calulo Naranjo, hermano de Carlos, que en ese tiempo de haber tenido 14, 15 años, él es de la generación de Pablo Rodríguez, o amigo Pablo Robinson Lowe, un poquito más abajo, de toda esa generación donde... me acuerdo que Calulo jugaba fútbol también con su primo Max Alvarado, jugaban fútbol ahí en el estadio ahí de, no sé si era la Confederación o algo así. Entonces, el Liceo Mixto, bueno, de ahí viene Calulo y la relación mía con la familia, que fue uno de los chicos que se reclutaron. Había otro chico, Rafael Castillo. Entonces se empezó a hacer la casa del jugador, con una persona adulta a cargo, con los chicos estudiantes también. Y empezó este club a crecer con un espejo del primer nivel. Si bien al inicio no nos fue tan bien, pasaron entrenadores como el gran Juan Arancibia, que en paz descanse, un tremendo entrenador de la zona de la Aconcagua, referente para muchos entrenadores jóvenes. Después tuvo Daniel Álvarez, uruguayo, tuvo el profesor Jaime Castillo, el profesor Aldo Aros. Y a través de la familia Cornejo le fueron invirtiendo mucho y que venían del fútbol desde Trasandino en ese tiempo, se metieron en el básquet, y bueno, tuvimos la suerte después de un primer año no tan bueno, al siguiente año llegar a la final con Provincial Osorno de Daniel Allende, que nos gana en nuestra cancha 4-3, y de ahí para adelante, no recuerdo si fueron 3 o 4 torneos los que ganó la dinastía, digamos, mixto, con un equipo de primerísimo nivel. ¿Cuántos magallánicos ha dirigido en su trayectoria? ¿De básquetbol, Pablo, cuántos magallánicos se llevó al norte del país? Los dos Calulo, Calulo Naranjo y Calulo Soto, los dos tremendísimas personas. El crecimiento que tuvo Claudio Naranjo en los Andes fue tremendo. O sea, él era un chico muy extrovertido en ese tiempo, en la casa era el típico que le tiraban mucho la oreja, pasaba todo el rato jugando con su perro afuera y jugando en la calle, fútbol, básquet. Y no le iba muy bien en el colegio, y la verdad que la madurez que tuvo Calulo el salir de su casa y salir de su zona de confort fue tremendo, con muchos riesgos obviamente al principio. Calulo Soto, hijo de Claudio, tremendo tipo, una persona realmente increíble, una de las grandes personas que me ha dado el básquetbol. Y de ahí no mucho más. Sí he tenido relaciones con algunos, admiraciones por otros. El caso de Pachi Yáñez, hace mucho tiempo jugaba en Liceo Curicó. Bueno, Kiko Lawler. Ah, Carlos Lawler también lo dirigí en la Universidad de Concepción. Carlito Lawler, hijo del gran Kiko Lawler. Y como te digo, tuve admiración también. Y siempre tuve admiración por el básquetbol magallánico, porque desde que lo conocí era un básquetbol muy aguerrido, que se jugaba gimnasio lleno, con una competencia local muy fuerte en el gimnasio donde hoy día está el casino, donde los campeonatos que nos invitaban a nosotros los clubes del norte, donde se jugaba gimnasio lleno. Y el básquetbol siempre fue muy fuerte en Punta Arenas. Bueno, Marcelo Hernández también estuvo en las categorías formativas de la selección. Estuvo en las categorías adultas, bueno, para qué decir, Paola Naranjo, la Tatiana Gómez, fueron dos, las torres magallánicas que por momento brillaron en la selección chilena femenina. Carlos. Sí, bueno, lo que dice Pablo es muy, muy cierto y describe mucho lo que es el básquetbol de Magallanes y de Punta Arenas en sí. Bueno, lo vivió igual. Jugando allá, sintió cómo se vive el básquetbol en Punta Arenas. Pablo, a ver, para nadie es desconocido que esta pandemia ha afectado mucho al deporte en sí.
pero con mayor fuerza al básquetbol, a los jugadores, a los entrenadores, al mundo del básquetbol. ¿Cómo se vive en los clubes profesionales, en este caso el tuyo de Puente Alto? Entiendo que este es tu tercer año, va a ser en Puente Alto, a cargo de todo el club como head coach, pero principalmente el plantel profesional. ¿Cómo lo vive? ¿Cómo trabaja? ¿Cuál es la ansiedad que tiene por volver? Yo creo que todos estamos muy ansiosos, pero el jugador en sí lo vive mucho más que nosotros como técnicos muchas veces, por poder volver a entrenar a las canchas. ¿Hay un cierto protocolo hoy en día para algunas comunas en cierta fase para volver? ¿Cómo está Puente Alto? ¿Cómo viene Puente Alto de aquí en adelante? Cuéntanos un poquito más, yo creo que la gente quiere saber cómo trabaja, cómo lo vive hoy día un club profesional como el que tú estás a cargo. Bueno, primero, yo me siento un afortunado y un agradecido de lo que ha hecho el club Puente Alto con nosotros, porque no hemos parado con distintas actividades a nivel formativo y también a nivel adulto. No tan solo trabajando por una plataforma, vía Zoom, entrenamientos virtuales, sino que con charlas y de todo nivel. Estoy hablando desde mini básquetbol, desde psicología, desde nutrición, desde kinesiología, hasta el alto nivel. Creo que han pasado más de 16 charlas por el Creando Puente con primerísimo nivel de invitados. Hemos posicionado la marca de Club Deportivo Puente Alto al mejor nivel sudamericano en esta pandemia y eso nos llena de orgullo como club, primero. Pero bueno, hay ansiedad. En los niños no es fácil. Ha sido más largo de lo presupuestado. Puente Alto es una de las comunas más afectadas por este COVID, donde todavía no podemos salir de cuarentena, donde los chicos ya están un poco aburridos con estar al frente de un computador, donde ya la batería de ejercicios por ahí se nos empieza a acabar y tenemos que empezar a ver otras cosas, como lo decía Jimena, como encuentros con otros clubes, como encuentros con otros países, tratar de hacer algo muy dinámico para no perder este incentivo, pero obviamente la pandemia ha golpeado mucho. Y a nivel adulto, bueno, yo te diría que hace más de un mes ya comenzamos con las personas que tienen alguna relación laboral con el club y con 5 o 6 chicos jóvenes que son de mucha proyección, desde los 16 años a los 20 años, que podrían estar en un posible equipo adulto. Y hoy día mismo, bueno, conversaba con el coordinador del club, con Ariel Espinosa, que hay que colocarse en todos los escenarios, Carlos. Hoy día los escenarios que vienen post-pandemia van a ser durísimos para salir a buscar recursos. Nosotros tenemos un importante apoyo municipal detrás, que, te repito, una de las comunas más afectadas y de la más que ha invertido en ayudar a su gente ha sido Puente Alto. Por lo tanto, se viene una rebaja importante de presupuesto, muy importante. Así que, con las ganas de querer participar, con las ansias de querer volver a la cancha, no saber cómo, no tener un presupuesto definido, son las incertidumbres, pero también con el agradecimiento que el Club Deportivo Puente Alto, la verdad que se ha portado mil maravillas con sus trabajadores y la verdad que ha respetado a cabalidad todos los acuerdos antes de la pandemia. Así que por ese lado me siento súper orgulloso y no me queda más que devolver la mano con mucho trabajo y las vueltas a la cancha que sean lo mejor posible en lo deportivo. Te llevo a marzo este año, Puente Alto, en la serie con Católica, está bien proyectado a ganar la serie, y no solo a ganar la serie, es un equipo que se veía con muchas posibilidades de ganar la zona centro, la zona norte, no recuerdo cómo se llamaba la zona que juega el norte. Qué impotencia más grande no haber podido coronar la gran campaña que llevaba Puente hasta ese minuto, cuando todo se va por la borda, cuando nos dicen de que esta pandemia va a hacer que el básquetbol no se siga jugando. ¿Cómo se vivió esa parte? Yo creo que es importante también que se sepa cómo lo vive un equipo profesional cuando venía con muchas
con muchas posibilidades, no solo de llevarse la serie con Católica, sino que también de poder adjudicarse una zona que había sido esquiva por muchos años para Puente. Bueno, imagínate, pues, Carlos, nosotros, como tú bien lo dices, por muchos años como club, estando y no estando, estábamos en situaciones muy complicadas, a punto de descender. El club descendió en un momento, empezamos de la segunda, se subió, se ordenó bastante algunas cosas administrativas, se mejoró en términos visuales el club, y pasamos a ser un equipo, no en esta temporada, la anterior, a ser un equipo respetado, que ya no iban al sur y te pasaban por arriba, sino que ser muy competitivo. Y nos ganamos el respeto, no tan solo dentro de la cancha, sino que también en términos de comportamiento, hacíamos una fiesta del básquetbol. Y este año la verdad que comenzó todo bien, o sea, lamentablemente no se pudo grabar este evento por un problema de todos los que estábamos a cargo de la organización, pero la presentación que hizo el plantel este año, yo te diría que yo en Chile no sé si alguien la ha hecho al nivel que se hizo, con un apoyo muy importante de la papelera, ese MPC atrás, donde parecía que estuvieses en otro país, pareciera que estuvieses en otro gimnasio, donde gimnasio pero repletísimo, repletísimo en Puente Alto, con una fiesta, con salón VIP, con luces, con firmas de contratos y todo eso. Y la verdad es que comenzamos bien este camino, con un equipo a lo mejor más corto de la temporada anterior. ¿Y por qué te digo que se comenzó bien? Porque yo en el mes de julio el club me ayudó a mí en poder viajar a Las Vegas, a Estados Unidos, a ver en terreno los posibles extranjeros que yo podía traer. Y eso obviamente es cargar con una mochila muy importante, pero la verdad es que el extranjero que pudimos elegir, que fue Tansley Fienaghi, para mí fue uno de los mejores extranjeros de la liga. Se dieron muchas cosas. Cuando fui con la selección a Uruguay, pude salir a almorzar con Nick Waddell y conocerlo en persona, y ahí ya hubo una cierta química en que lo pude traer. A Corbin lo había visto mucho, lo había seguido en Argentina, sabía la calidad de persona que era, y era el único equipo que no había cambiado extranjeros. Arriesgamos con la contratación de otro puntarenense, ahora se me había olvidado, Pablo Coro, que venía de prácticamente más de un año y medio sin jugar, con lesiones, y bueno, arriesgamos por su calidad, confiamos en él, y pudo llegar al club, y la verdad que se estaba colocando muy bien. Eric venía también de una operación en Concepción, de no haber tenido un buen año, entonces arriesgamos muy fuerte. Se nos fue Diego Valenzuela en mitad de la temporada, y como tú bien lo dices, pues, Carlos, o sea, la mejor temporada del equipo, terminando primero en la Conferencia Centro. Tuvimos el cachito de suerte preciso contra Católica de que se lesionara prácticamente el mejor extranjero de la liga, como fue Scott Cutley. Estábamos a 24 horas, porque la liga se suspendió un día domingo. El día lunes nosotros jugamos con Católica el partido para pasar a la final que nos estaba esperando la Universidad de Concepción. Y con mucho respeto lo digo, porque la final, los playoffs hay que jugarlos. Nosotros les ganamos los 4 partidos en la temporada regular a Concepción. Ellos también venían con el envión anímico de haber ganado muy bien la serie con Temuco. Por lo tanto, venían muy fuerte, pero teníamos ese respaldo atrás de una pequeña confianza que a veces juega mal. Y podíamos haber llegado a una final nacional. Algo hipotético, lamentablemente esta pandemia de miércoles no nos dejó avanzar en nuestra mejor temporada, pero por lejos. Y bueno, ese cachito de mala suerte no nos dejó, pero la verdad que por algo pasan las cosas. Estamos muy motivados para volver luego, y estamos muy motivados para volver de la mejor forma posible, porque nos quedó ese sabor agridulce de poder haber hecho una cosa muy importante y ojalá haber metido a Puente Alto alguna competencia internacional. Oiga, Pablo, un amigo me escribe en las redes sociales, me dice, pregúntale al profe Pablo Ares, ¿qué le gusta, qué ve en el jugador magallánico para llevarlo al norte, un equipo profesional del básquetbol? Te podría hablar, mira, Punta Arena, como lo dije en un principio, yo me acuerdo de, se jugaba muy físico, por decirlo de una forma bonita, para no decir que se golpeaba, pero se jugaba muy físico. En un momento me recuerdo que estaba Sokol, Cordenap, Inacap, Español,
que se jugaba, no recuerdo bien si eran dos fichas extranjeras. ¿Cómo voy a olvidar de Greco, del gran Greco que reforzó por mucho tiempo a distintos equipos, a selecciones magallánicas? Y bueno, y NACAP también, a través de Cecilia Iglesias, Boullosa, metieron un equipo como súper profesional, trayendo extranjeros, ya le daba un color totalmente distinto al torneo. Por lo tanto, el chico que venía de Magallanes, de la República Independiente Magallanes, era un chico muy aguerrido, era un chico que quería demostrar, que quería siempre, venía con hambre. Yo no tan solo veía básquet, sino que veía fútbol, siempre lo hablamos con Carlos. Carlos también tuvo dedicado un tiempo al fútbol, ahí cuando arquero, el Condoro Miranda, y muchos jugadores del fútbol magallánico que también se hicieron un nombre a nivel nacional, jugando en primera división también. Mauricio Aros, uno de los últimos. Bueno, para qué decir Galindo, y que fueron realmente referentes a nivel nacional. Entonces siempre vi esa hambre de querer demostrar. Eran muy maduros, eran muy aguerridos, mucha pasión, y la suerte que yo tuve, el caso de Pablo Coro, de Carlos Lawler, de Claudio Naranjo y Claudio Soto, como persona, la verdad que realmente intachable y con mucho apoyo familiar atrás, cosa no menor en un deportista. Mira, Pablo, usted menciona del caso INACAP. Bueno, por lo que uno se entera, se informa con el tiempo, de que el básquetbol magallánico siempre fue de grandes ídolos, porque usted mencionó el recordado gimnasio La Confraternidad, que está en el casino, lamentablemente. El básquetbol fue un deporte de élite acá en Punta Arenas hace más de 20 años atrás. Yo he tenido la suerte de viajar por muchos años consecutivos a distintos nacionales de fútbol, y tengo la mala suerte, entre comillas, entre bromas, de que donde voy a transmitir, lo primero que me preguntan es de Punta Arenas, ¿qué del Pachi Yañez? Del Jano Latte, ¿qué de Carlos Naranjo? ¿Qué del Mono Vergara? ¿Qué preguntan de básquetbol? Yo me acuerdo que estuve en Curicó hace 3 años atrás, Punta Arenas salió campeón de Chile. El alcalde de Curicó había jugado básquetbol con el Pachi Yañez. Entonces, claro, decía, Javier. Soy amigo del Pachi. Exacto. Claro, entonces, Javier. Javier jugó con Pachi Yañez. El Pachi Yañez jugó en la época del Pata Aguirre, un puertomontino, padre Nico Aguirre, que está en Estados Unidos, Bernardo Bustamante, el Flaco López, Claudio Soto. Eran los tiempos, Héctor, que se jugaba el sábado en la noche y el domingo al mediodía. Donde, bueno, Kiko Lawler también jugó en esa época, pero el Pachi Yañez era un 4 con un tiro ahí de la bombita. La verdad que muy potente. Y bravo para los bifes, ¿cómo se dice? O sea, bueno para pegar, digamos. Sí, que pasa que por eso yo le digo, o sea, a mí, como toda mi vida he salido por el fútbol a las distintas partes de Chile, siempre me llama la atención de que me pregunten de basquetbolistas. O sea, siempre me están preguntando de esas personas, y uno se siente orgulloso porque dice, yo estuve la suerte de compartir con Carlos Naranjo una transmisión de basquetbol, estuve la oportunidad con el Pachi Yañez, que fue comentarista mío. Entonces uno saca pecho, como se puede decir, saca pecho que le estén preguntando, y también con la satisfacción de decir, bueno, se recuerdan de estas grandes personas. La última vez estuve en Osorno y me preguntaba gente de si conocía al profe Mono, al Mono Vergara. Y yo decía, ¿por qué me preguntan tanto? Y estuvimos aquí que es amigo de Carlos, que fue seremi director del deporte, que lamentablemente se fue, está haciendo tremenda, el señor Altamirano. Y él me contaba la historia. Claro, él me contaba la historia, y ahora con la pandemia encontré el video de que me hablaban tanto del autogol, toda la cuestión, y no entendía nada. ¿Por qué un hombre hace un autogol en un partido tan importante? El Mono Vergara yo lo conocí entrenando a la UMAG, ¿ya? Y me acuerdo que llegaba muchas veces a los gimnasios con una chaqueta de cuero, pero estratosférica, del Bronx de Estados Unidos, ¿eh? Y su jockey. Pero claro, pues el mono Vergara, claro, como jugador fue muy recordado por esta situación de con Pardo, fue con el padre de Fabio Lapardo. Así que sí, es un personaje el Mono Vergara, como muchos más, ¿eh? Oiga, y usted mencionaba recién a Carlos Naranjo, que jugó fútbol. Yo lo conocí jugando fútbol, ¿eh? Por el Club Deportivo Escao, era centro delantero, Carlos, y lo terminé. Bueno, pero usted se fue muy atrás, porque en Scout eran los verdes con negro, ¿no? Claro, unos así con es. Verdes con negro, ¿ves? Así después, bueno, Marcelo Hernández, el Chelo Hernández era buen central. Muy del buen Club Deportivo Prat. También lo conocí a Chelo jugando. ¿El Prato del Chile? Del Prat, del Club Deportivo Prat. Del Prat, del mejor equipo de Punta Arenas.
Y el otro que era muy bueno, el Pepa Díaz. El Pepa Díaz también. Bueno. No lo agrandemos mucho porque puede estar ahí escuchando. Jugaba de central, pequeñito, pero vivito. Pero buen jugador el Pepa también para el fútbol. Ah, sí. Oye, Carlos Naranjo jugó el año 2005 por la selección de la 18 que dirigió don Mario Enrique Galindo arriba de la Bombonera, donde fue el arquero Carlos Naranjo. Y jugaba Humble también, Carlos, si no me equivoco, que era multifacético, Carlos Naranjo, el mejor, siempre me recuerdo desde la vista. El mejor partido que vi en la Bombonera fue cuando una vez, no sé si fue Colo-Colo todos los tiempos, o no me acuerdo quién fue, que fue Lucas Tour, que estaba Vladimiro Mimisa en ese tiempo. Fue Fernando Solabarrieta, bueno, otro magallánico, si bien es de Natales, pero también es de la zona sur. Sí. No, ese estadio lleno, me acuerdo, los autos se paraban arriba, tocaban bocina, no. La verdad que el fútbol y el básquetbol, la verdad que todos los deportes se viven con mucha pasión en una ciudad que el clima obviamente mucho no lo acompaña. Andaba Lucas Tudor también en ese equipo, andaba el Pato Yanni. Sí. Lo mejor de Lucas Tudor era el gorro de cuero y después... No, era el gorro de cuero, pero no jugó, ya estaba muy gordo. Y después, el tercer tiempo Lucas Tudor fue bueno, sí, el tercer tiempo fue bueno. Conversando con... El escalero de Ñopeiro. Ahí fue el tercer tiempo. Sí, Marco Cornés igual estaba. Ah, sí. Andaba Marco Cornés, Carlos Soto, me recuerdo. Sí. Andaban el Coque Contreras. Sí. Álvaro Acevedo. Así es. Me recuerdo el Pato Yañi porque el público le pedía el pique del Pato Yañi y el Pato. O sea, el pique que aún le quedaba. Era bien. Me parece que fue el Pato Yañi. Oiga. Fue Vasconcelo también, me parece. No, ese año no. No. Oiga, Pablo, así como el Pato Yañez decimos que querido, yo he tenido la suerte de transmitir mucho cuando usted viene, ha hecho un invitado acá en Punta Arenas, la gente lo respeta mucho y la gente lo quiere mucho y la gente del básquetbol siempre lo apreció y usted una persona humilde, sencilla, así yo lo veo de mi punto de vista, porque siempre que me acercaba a preguntarle ¿puedo poner el micrófono? Que no es fácil, usted al tiro, no como otros que le dicen la venia así, pero después se molestan, ¿eh? Porque uno se acerca al con el micrófono, pero usted, tengo buena impresión suya, no porque esté conversando conmigo en este momento. No, muchas gracias, don Héctor. Lo que pasa es que cuando uno está en este ambiente, primero, el básquetbol no es un partido básquetbol, es un espectáculo. Entonces, si ya tenemos un medio de comunicación, en el caso suyo, que viene a transmitir un partido, nosotros tenemos que darle todas las facilidades posibles a este medio de transmisión. Para que pueda, incluso, a mí me ha pasado muchas veces con el canal que me piden autorización para entrar al camarín en la previa, para entrar al vestuario. Entren nomás, y aquí nos ayudamos entre todos. Y mientras no veamos el partido de básquetbol, nosotros tenemos que verlo como un producto vendible, como un espectáculo. Y el espectáculo lo hacemos todos, lo hacen los árbitros, lo hace el hincha, lo hace el periodista, lo hace el animador, lo hacen los jugadores, lo hacen los entrenadores. Entonces yo tengo muy clara esa película y bueno, siempre... he estado a disposición de los medios o de quien sea para ayudar en beneficio de nuestro básquetbol, obviamente. Oiga, profe, hablando de basquetbolista, por ahí he leído un poquito también de que hay chiquillos jóvenes chilenos que ya están en Estados Unidos haciendo sus primeras armas para llegar al básquetbol del primer nivel. ¿Tiene antecedentes respecto a eso usted, profe? Sí, mira, me gusta. Me gustaría hacer una previa. Hoy día hay un cierto grado de que todos los chicos, y a lo mejor a mí el día de mañana, yo tengo dos niños, uno de 6 y uno de 9 años, y a lo mejor el día de mañana también voy a querer llevarlos afuera y también voy a querer que vivan una experiencia en el extranjero, ya sea en España, ya sea en Argentina, ya sea en Estados Unidos. Pero acá hay, Héctor, hay un esfuerzo económico importante familiar. ¿Ya? Los chicos que se han ido afuera y hoy día se están yendo 14 niños, son chicos que tienen la gran posibilidad económica de los padres, porque los padres pagan a esto. ¿Ya? Entonces, a mí me gusta siempre dejarle bien claro a los padres, me llaman muchos jugadores preguntando y pidiendo consejos a dónde, y yo lo que siempre les digo a estos muchachos, primero es buscar, es seguir estudiando. Es fundamental seguir esto. Y segundo, buscar un buen programa deportivo. ¿Ya? Es muy difícil que hoy día, a no ser que sea un gran talento, que vengan a buscar y bequen a un jugador chileno 100%. Existen, sí existen. Pero la mayoría son esfuerzos económicos. Eso es para los chicos jóvenes que hoy día están en segundo, tercero, medio. Hay un par de chicos que creo que es de Punta Arenas que han tenido un problema
de timbre con el cónsul para poder irse a España a esta Academia de Torrejón, que ojo, son muy buenas, juegan a un buen nivel, pero hay 4 equipos por categoría. O sea, yo al padre tengo que decirle que su hijo puede quedar en el equipo A como puede quedar en el equipo D. El equipo A juega contra el Real Madrid, el equipo D no juega contra el Real Madrid. Entonces, a mí me gusta ser súper claro con los padres y con los alumnos que me llaman y dejarle muy clara la película. Después es una decisión totalmente familiar. Y después tenemos otro grupo que está Sebastián Herrera, que está Felipe Jase. Yo no cuento a Carvacho porque Carvacho ha hecho toda su vida en el extranjero. Tenemos la suerte que tiene padres chilenos, digamos, pero él se ha criado afuera, o sea, él no ha sido formado acá. Gracias a Dios tenemos el progenitor que es chileno. Pero Marcelo Pérez, el Nico Aguirre, estuvo Lino Sáez, que ahora, bueno, lamentablemente con esta pandemia no pudo conseguir beca en la universidad y se tuvo que devolver. En su momento fue Pablo Coro, fue el Chapa Suárez y fueron un sinnúmero de jugadores. Pero hoy día lo que más, hoy día, Héctor, a mí me llama la atención de estos chicos es el switch, es la cabeza que tienen. La cabeza que tienen de ir por más, de que se dieron cuenta que se puede, que Sebastián Herrera les demostró llegando a una tercera división o una cuarta división, llegar a la primera división y jugar en la Bundesliga y jugar en un equipo que te va a jugar Eurocopa. Nacho Arroyo, al salir de Ancud, llega a Estudiantes y hoy día, en el mes de noviembre, gracias a Dios, le va a salir la doble nacionalidad, cosa que va a poder jugar como español y ahí se le va a abrir y ya va a poder ser citado. Lamentablemente en estos primeros partidos no ha sido citado. Sí ha tenido participación en los partidos amistosos. Se le viene en los últimos años a Felipe Jase y a Marcelo Pérez. Los 2 últimos años de la NCAA son los más importantes para poder conseguir un buen contrato. Entonces, lo más importante de estos chicos es primero creerse el cuento y han demostrado la verdad que pueden y su cabeza superior. Pero también llevado a la selección chilena, que muchas veces me hacen esta pregunta, me dicen, ¿con esta camada de jugadores realmente podemos ir a disputar cosas importantes? Sí, podemos ir a disputar cosas importantes. Podemos ser competitivos. Pero los otros equipos también tienen jugadores afuera. Colombia también tiene jugadores afuera. Uruguay también tiene jugadores afuera. Argentina y Brasil, ¿para qué decir? Entonces, ojo, ¿es un buen material? Sí, es un buen material. Que hay que trabajar, que hay que hacer concentraciones, que hay que hacer giras en los momentos que se puedan juntar, sí hay que hacerlo. Pero hay que tener los pies muy bien plantados en la tierra. Oiga, profe, no sé, la pregunta que se lo he hecho a muchos, bueno, todos sabemos que los futbolistas tienen representativos, los jugadores de básquetbol también tienen representantes para este tipo de cosas, ¿o no? Sí, sí, sí. O sea, en Chile todavía está en pañales, hay algunos representantes extranjeros que, a ver, siendo muy sincero, es muy difícil hoy día que un entrenador nacional o un jugador nacional se vaya a jugar al extranjero. Es muy complicado, porque no somos un país vendible basquetbolísticamente hablando, ¿ya? Pero sí hay, yo te diría que máximo unos 10, 12 jugadores nacionales que tienen representantes que son extranjeros, pero que han tenido estos representantes no para que le consigan un contrato en Chile, que me parece bien, sino que para que el día de mañana le puedan conseguir un contrato afuera. Ahí pasan a ser sus verdaderos representantes, ¿ya? En Chile todavía está en pañales, pero sí existen en algunos casos. Carlos. Sí, bueno, ratificar lo que está diciendo Pablo en cuanto a las expectativas que se tienen en cuanto a los jugadores que se van a jugar extranjero, que se forman en el extranjero a muy temprana edad. Hay una distancia grande todavía con las potencias sudamericanas, pero sí lo que uno espera como hincha, como entrenador y como gente del básquetbol es que con Colombia, acercándonos un poquito más a Uruguay, tener la posibilidad de competir y de ser competitivos como selección. Yo no sé, Pablo, seguramente tus aspiraciones igual son dirigir en el extranjero, poder dirigir a un nivel mayor que acá en Chile. ¿Has tenido algún proceso con selecciones adultas chilenas o juveniles? No recuerdo bien, creo que fue la sub-23. Tú me puedes ahí corregir.
Pero la gente se pregunta, la gente del básquetbol se pregunta por qué Paolo Ares aún no se hace cargo de un proceso de selección. Bajo mi impresión, yo creo de que no está tan lejano el día en que Paolo se pueda hacer cargo de un proceso de selección nacional adulta. Méritos tiene de sobra, pero me gustaría conocer más de cerca, desde tu impresión, desde tu interior, esa ambición o ese anhelo que puedas tener tanto de dirigir en extranjero o como hacerte cargo de un proceso completo de alguna selección en los años venideros. Mira, con respecto a la primera pregunta, Carlos, del extranjero, el año pasado tenía una opción en Venezuela. Bueno, antes estuve en México, pero se cayeron. Y tuve los últimos años dos opciones. Una fue en Uruguay. Y en ese momento no podía dirigir un chileno en Uruguay. Porque en Uruguay tienen bastantes restricciones en términos del entrenador extranjero para llegar. Tiene que estar en las 10 primeras potencias a nivel de FIBA. Tiene que haber tenido podio sudamericano. Hay dos o tres tipos de exigencias para poder dirigir en Uruguay, y esa vez no me dieron el alta para dirigir. Eso fue hace como 5 años atrás. Y el año pasado estaba en una terna para Venezuela, el anterior estaba en una terna para Venezuela, y así fue. O sea, estaban casi listos, y cuando vieron en mi profile, en mi currículum, que era chileno, pum, para abajo. Como lo dije anteriormente, no era vendible. Y el tema de la selección nacional, a mí el primer llamado que yo recibo fue de Marcelo Casas hace unos años atrás para ir a un sudamericano de Venezuela. Yo estaba en San Fernando, me recuerdo que venía saliendo del gimnasio 10 de la noche y me llama Marcelo Casas y me dice: Pablo, ¿sabes qué? Pucha, queremos ver la opción de que nos puedas ayudar y que puedas ir a cargo de la selección. Bueno, a mí me siento orgulloso de representar a mi selección. Y le digo: bueno, cuéntame de qué se trata el proceso y todo eso. No, si es para ir al sudamericano y después vemos a ver cómo sigue la cosa. Ah, no, le dije yo para ir a un sudamericano, para prepararme 10 días, después ir al sudamericano y después ver. En ese momento había muchas renuncias de jugadores, no querían ir, y había muchos problemas en el entorno a la selección, no como ahora, que la verdad que todos estos chicos jóvenes lo único que quieren es estar en la selección, y algunos jugadores de experiencia en su momento también. Y no se dio. Y la última fue sorpresa para mí, un agradecido de Daniel Frola, y lo he dicho siempre, un agradecido. Fui como asistente a la U21 a Tunja, que fue el año anterior, que se dio algo muy rápido. Hicimos un proceso de preparación extraordinariamente bueno, pero perfecto en términos de planificación, en términos de logística, en buenos hoteles, buena comida, buen traslado, todo. Como asistente, lo que más me costó ser asistente, porque hace muchos años, hace más de 15 años que no era asistente, y me costó ese rol, como que de repente incluso recibí unos llamados de atención de Daniel, lógicos, y los entendí, y te quedáis callado nomás, unos tirones de oreja, porque no estaba acostumbrado al rol de segundo, digamos. Y logramos un tercer lugar en una U21, en ganarle a Uruguay, detrás de Brasil y Argentina, que prácticamente una U21 es un equipo adulto, un tremendo, pero tremendo resultado en Tunja. Y bueno, después llegamos y se terminó el proceso. Y de ahí nos ha dado... se dio después la opción para la ventana última, que conversé con Cristian Santander para ir de asistente con Carlos Duró, para ir los tres ahí en el staff. Y súper sincero fui yo, era el mejor momento de Puente Alto. Los dirigentes me dieron el visto bueno para poder acompañar al equipo, que era una decisión totalmente mía, y yo no quise arriesgar, y soy súper sincero, Carlos, Héctor, dije, justo estábamos, era previo al playoff de Católica. Si a mí me iba mal con Católica, de haber terminado primero en la zona centro, me iba mal con Católica, lo primero que iban a decir que Pablo se desenfocó, o que Pablo dejó el club de lado, o de que prefirió la selección, y preferí no dar margen a esa especulación y no tomar algo que a mí me importa mucho, que es mi selección, mi camiseta roja, digamos. Y no fui como asistente de Cristian Santander, se lo comuniqué a Irán, que se ha portado siempre bien conmigo en este último tiempo, y se lo comuniqué a Cristian, pero también me hubiese gustado estar. Y bueno, y yo soy siempre un pro selección, me considero, si el día de mañana está Daniel Frola,
está Cristian Santander, está Warren, lo que necesite para ayudar, pero soy sumamente respetuoso del entrenador de turno. Yo quiero que si está Santander, que a Santander le vaya bien, porque si al Vasco el chileno le va bien, nos va bien a todos. ¿Llegará la oportunidad? ¿No llegará? No lo sé, no lo ando buscando, solamente quiero trabajar por el bien del Vasco el chileno, y si llega, llega, y me voy a sentir muy feliz, y si no llega, bueno, no llega nomás, pero como te digo, quiero que al entrenador de mi selección siempre le vaya bien. Es difícil, sí, es difícil, Pablo, siendo entrenador o primer entrenador de un equipo, sentarse en la banca y tomar el rol de asistente. Muchas veces el subconsciente te juega una mala pasada y claro, se producen estas diferencias de repente con el primer entrenador. Es complicado, sobre todo para uno que ha dirigido siempre como primer entrenador. Mira, les voy a contar la historia con Daniel Frola, una sabrosa, es sabrosa y soy un agradecido. Bueno, yo estaba sentado en el banco y yo conozco, tengo mucha relación con Uruguay, con los jugadores, y los conozco desde formativa y todo. Entonces yo de repente, no sé, pues así como que me agacho, ¿me entendí? Me agacho así y le digo al Nacho Rollo, no sé, por decirte, 5-5-5, sistema 5, 5-5. Y Daniel viene caminando y dice... Me dice, bueno, si querés, dirigí vos. Dice, yo si querés me voy a mi casa, estoy con mi familia. Si querés, dirigí vos. Me dice, puta, me senté, weón, ahí, callado y sentadito. El churro me miraba y callado, si me la comí. Está bien lo que hizo Daniel. O sea, lo hubiese hecho cualquiera, callado. O sea, está allí, me senté y callado. Weón. Ay, los jugadores me miraron así y como que se cagaron de la risa porque me comí una luma, weón. Pero bien puesto, o sea, por eso te digo, me costó y después, bueno, Daniel sabe que no lo hacía con mala intención, pero como dice Carlos, cuesta. Después uno quiere como dirigir, ¿cachai? Como que de repente piensa distinto, pero en ese sentido fui súper respetuoso. Son esas cosas de calentura del momento que se te salen, pero en términos de plan de partido y de planificación, la verdad que con Daniel creo que hicimos un buen trabajo y eso lo refleja el resultado. Oye, Héctor, dame un segundo nomás porque, bueno, con Pablo fuimos a la Liga Sudamericana en el 2010 y dentro del cuerpo técnico está nuestro querido amigo Mario Villegas, que si no le mandamos saludo porque me acaba de escribir, se va a enojar, así que un saludo para él que lo está mirando. Sí, Mario, tremendo preparador físico, una calidad de persona tremenda. Esa fue una muy, muy linda experiencia y un dejo de humildad de Carlos tremendo. Carlos hizo todo el proceso con ese equipo y me pidió la ayuda. Ahí hicimos como una alianza como con Liceo Mixto. Pasaron muchas cosas entre medio. Un extranjero Inacap hizo tira al tablero del Liceo Mixto, lo quebró completo. Pero había muy buena relación, Carlos. Lulo estaba en los Andes, en un momento habían 5 extranjeros entrenando con el equipo de Liceo Mixto, éramos un equipo muy bien uniformado, viajábamos muy bien uniformados, ahí Cecilia, Iglesia y toda su gente se preocupó de que INACAP fuera pero impecablemente uniformado, y bueno, impensado ganar un partido a nivel internacional para un equipo de Punta Arenas, un equipo chico, y le ganamos al campeón a Malvin, al campeón uruguayo. No, fue una experiencia muy linda. Me acuerdo que viajó el hermano Gonzalo Velázquez, que estaba recién operado, me parece. Cristian Velázquez, que estaba recién operado. No, la verdad que fue. Dejamos a INACAP de Punta Arenas a un tremendo nivel y con mucho respeto. El comportamiento también de la delegación fue realmente ejemplar. Así que fue en Santiago del Estero, todavía me acuerdo. Y le mando saludos a Fernando Goodman, que me puede estar mirando porque su querida esposa es santiagueña, así que le mando un saludo a Fernando, que también jugó ahí en Punta Arenas. Oiga, Pablo, usted decía de ser director técnico principal a ocupar un cargo de segundo. Me está pasando algo similar a mí en esta noche, ¿eh? Yo soy de banca, suplente. Nuestro titular, que es Luis Alberto Zúñiga, LZ, usted lo conoce, no pudo estar esta noche, así que no puedo hacer muchas preguntas, si no se puede enojar Luis Alberto, ¿eh? Se puede molestar, así que no, me dio la oportunidad de... LZ, un personaje LZ también muy, muy, muy fanático, muy, muy pasional en su relato, en sus comentarios, así que también le mandamos un cariñoso saludo a LZ. Me está dando la oportunidad que este día yo conversando con usted y con
con Carlos esta noche. Oiga, tenemos un buen futuro de basquetbolistas varones y de damas también, que viene a futuras selecciones en nuestro país, Pablo. Mire, yo hace muchos años, Héctor, que no voy a la ciudad de Punta Arenas. Ya le dije el otro día a Carlos Santos, ya se aburrió de los torneos, no nos quiere invitar, no sé. Vamos a tener que, le dije que lo mejor de allá era Sotito, si se lo dije a usted, ir a comer un rico corderito ahí. Y hay otros lugares también que por horario no se pueden nombrar, pero bueno, porque están cerrados, ¿eh? Hablo de los chocolates artesanales, para que no se pasen de, no empiecen a pensar mal ustedes. Pero sí, mira, la última camada que he visto es el hijo Frane, Branco. Branco Coro es un buen jugador que ya ha estado jugando la última Liga Saesa en Puerto Varas. Pero no he visto jugadores jóvenes, no he vuelto a ver jugadores jóvenes de Magallanes porque hace mucho tiempo que no viajo. Y cada vez que viajaba, Carlos, hacíamos una clínica con la gente INACAP o hacíamos alguna actividad y aprovechamos de ver partidos de menores. Pero la verdad que soy súper respetuoso y no le podría decir la gente joven que viene de abajo de Punta Arenas. El hijo de Paisillán está en Puerto Montt jugando básquetbol, ¿eh? Tiene 16 bien. Años y mide como 1.90 m y tanto, ¿eh? Anda bastante bien por la última. En diciembre estuve conversando con él. Recuerdo que este año está acá en Punta Arenas. Mira qué bueno. Sí. Que, bueno, Pablo Ares tiene muchos amigos allá en Punta Arenas, fue mucho para allá y hay uno que siempre me escribe a mí y que ahora en este minuto igual me está mirando el programa. Si yo te nombro Rodrigo Malgarejo. Oy, esa es una historia, Héctor, te la voy a contar la historia. Estábamos jugando un campeonato de verano en Natales, que eran tremendos los campeonatos, que lo menos importante era el partido. Te está viendo. Sí. Lo menos importante era el partido básquet. Lo menos importante. Ya, pues me invitaban para mí. La primera vez fue por el Banco Crédito, en el BCI, con el gran Ángel Sognen. Todavía me acuerdo. El Ángel, puta, colocaba unas pantallas, Angelito, weón, que le sacaba todas las vértebras a los weones por la espalda. Bueno, cuento corto. Me dice, no me acuerdo si era Rodrigo Lee o eran muy pesados, ese grupo era muy pesado, todo el día palanqueando. Y me dicen, tenemos que ir a buscar la figura a los buses. Buses Fernández, ya no me acuerdo mucho el nombre. Tenemos que ir a buscar la figura que llega hoy día. Melga, me dicen, Melga, la figura, dicen. No, y este man, extraordinario, extraordinario. Saúl Grandón era otro pesado que había. Saúl Grandón. Ya, po, y vamos a buscar al terminal de buses a Melga, po. Y llega un gordito, moreno. Yo dije, pero ellos, yo no lo conocía, entonces ellos me engrupían. No, si esta es la estrella del equipo. Po. Y no sé si lo equiparon o engrupió que no tenía zapatillas. Bueno, después supe la historia. Malo, pero malo, 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 pues Héctor, malo. No, lo mejor que tenía era el truco, ahí andaba bien. Puta, que era mentiroso para jugar truco. O sea, no sé, con 14 me metía envío, o real envío metía. No. Era muy, muy mentiroso. Así que le mando un cariñoso saludo a Melga. Casi siempre me está mandando un mensajito antes de una final y la verdad que Melguita, un abrazo grande y sabe que lo aprecio mucho, amigo. Parece lo mismo que contó el Chelo Hernández de la SAO que le había ofrecido un director técnico cuando llegaban a Porvenir, Carlos. La Pantera, Chambaker. Que le ofreció un tremendo asado magallánico. Lo llevó engañado. Oiga, profe, usted estuvo en el año 2010 acá en Punta Arenas dirigiendo al Club Deportivo INACAP. ¿Qué recuerdo tiene ese campeonato que se jugó ahí en Cordenab? No, yo no tuve la suerte de dirigir. Ah, sí, claro. Pero dirigí, no me acuerdo si uno partido porque a Carlos lo habían expulsado, me parece, y me pidió, y yo, como me encantaba ir para allá, viajé, claro, dirigí un par de partidos que se jugó ahí en el, era muy lindo ese gimnasio en el Cordenab, calientito, Cordenab. Rico, sí, un piso, pero extraordinario, sí, bueno, como le digo, o sea, la Liga de Punta Arenas era muy fuerte, y lo bueno, lo sabroso de la Liga de Punta Arenas es que siempre había mucha, como mucha chimuchina, mucho copuchenteo detrás, mucha rivalidad, que
No, era muy atractivo, era muy sabroso, digámoslo así, muy picantito el torneo. Oiga, profe, usted habla de Puente Alto, de que está bastante contento por lo que se ve. Le quiero responder 100% a la gente de Puente Alto, porque se está apoyando a usted incondicionalmente y usted quiere entregarle también todos sus conocimientos, su trayectoria. ¿Cómo está la difusión? ¿Lo acompañan los medios de comunicación en el equipo de Puente Alto cuando están en competencia, no? A ver, yo en ese sentido soy súper sincero. A veces nosotros como equipo, como club, pretendemos que nuestro gimnasio sea un poquito más prendido, ¿ya? Que nos hagamos sentir un poquito más esa localidad. Lamentablemente los últimos años no ha ido bien, entonces como que el público se me ha puesto exigente, como que el hincha se ha puesto exigente. Pero sí, en los momentos importantes, la gente viajó a Talca, me recuerdo, en un playoff. Siempre tenemos algún hincha cuando vamos al sur, a Ancuta, hay una familia que vive en el sur que siempre nos acompaña, pero no somos un equipo como a lo mejor lo puede ser el CDB, que mueve su gente, como Ancud, que tienen hinchas en todos lados y siempre hacen sentir, ya sea de local o de visita. Pero esperamos que con el correr de los años la gente se vaya identificando más. Se identifica, pero hoy día se ha puesto un poquito exitista, digamos. O sea, pretende que el equipo siempre gane bien. A veces encuentra cuando hay ganando por 30 un partido aburrido. Se ha un poco mal acostumbrado. Y con términos de los medios, Santiago es una ciudad muy grande. Puente Alto, si bien es una comuna que tuvo grandes basquetbolistas por muchos años, se juega mucho básquet en Puente Alto, no hay muchos medios de comunicación. Hay un par, el diario Puente Alto, Puente Alto al Día, que nos acompaña, pero no es que nos siga como lo hacía muchas veces. Yo recuerdo los equipos de fútbol cuando jugaban los nacionales amateur, iban dos o tres radios de Punta Arena, o sea, y la gente se juntaba a escuchar el partido radio en Punta Arena. No, eso lamentablemente acá no existe. Ojalá el día de mañana creemos esa necesidad y esa mística que nos tengan que acompañar. Sería muy lindo también. El Liceo Mixto sí nos acompañaban, pero acá en Puente Alto, repito, como una comuna un poco más grande y en nuestra capital se hace más complicado. Oiga, profe Pablo, yo le decía porque tengo la suerte de ser bien amigo de una radio que hay en Puente Alto, ¿eh? Que incluso tiene un programa deportivo. Julio Verdejo es el encargado de deporte y él me dice que de repente cuando lo he llamado fin de semana está mirando el partido básquetbol, anda siempre bueno, corriendo, no sé. Julio es el que me refería, el medio que nos acompaña siempre como local, sí. Y que muchas veces en la semana nos va a hacer la nota previa al partido, nos saca una cuña, te llama en la semana para hacer un contacto radial, pero no es que nos siga el medio cuando jugamos afuera, ya no tenemos esa compañía. Ojalá el día de mañana sería, la verdad, muy lindo. Pero eso yo creo que nosotros tenemos que crear esa necesidad. Yo creo que si al club le sigue yendo bien, la gente propiamente tal va a necesitar que sea transmitido por algún lado. Oiga, profe, que nunca he ido al Caracol de Puente Alto, ¿eh? No. Se va a cortar el pelo, Pablo. Ahí se va a cortar el pelo, el profe. No, tenido la suerte de estar trabajando en Puente Alto, ¿eh? Lo primero que me dijo un tío que tengo en Puente Alto, me dijo, nunca acepte una invitación al Caracol, ¿eh? No. ¿Cuál era el motivo? No ha ido al Caracol de Puente Alto todavía, ¿no? Pero le han mencionado así el famoso Caracol. Pablito, nos estamos jugando truco, ¿ah? No, de verdad. De verdad, con 22 oiga, pido, con 22 canto, así que no te preocupes. Oiga, profe Pablo, le agradezco, ya el tiempo pasa volando, como le dije, el tiempo en las transmisiones deportivas, pero pasa muy, muy rápido. Le quiero agradecer sinceramente por la oportunidad que me dio de conversar con tanto tiempo, y tener esta disposición, de dejar un tiempo de su profesión, de estar con la familia, estar con nosotros, estar conversando hasta ahora de la noche y también desearles lo mejor y que Dios quiera pase pronto lo que es esta situación de la pandemia, porque nos tiene bastante, bastante complicado y acá en Punta Arenas, así que estamos complicados, profe, estamos muy, muy complicados con la situación, estamos en cuarentena, no sé hasta cuándo, pero nos estamos cuidando, estamos muy preocupados, ¿eh? Les deseo lo mejor y Carlos, me imagino que tiene palabras también finales para el profe
Pablo. Sí, bueno, agradecer, la verdad que estuvieron las dos charlas muy, muy entretenidas. Sentí muy cómodo igual. Con Pablo tenemos una linda amistad hace muchos años y que la hemos mantenido. Y la verdad que poder estar con él y compartir y saber las apreciaciones de él, tanto como técnico y como persona, acerca de lo que se vive en el país en torno al básquetbol, siempre va a ser importante. Bueno, al truco ya no vamos a poder jugar, o sea, no hemos podido jugar, la verdad, porque él está en la segunda división todavía. Y tenis, yo creo que sí, todavía debe estar en la segunda edición. No recuerdo el último game, parece que fue huevo, pero no recuerdo muy bien. No, pero fuera de broma, Pablo, la verdad que gracias por estar con nosotros hoy día, de poder darte el espacio y el tiempo de compartir historias y apreciaciones de no solo del básquet, sino que de la vida en general. Así que muchas, muchas gracias. Y si me permites un segundo, Héctor, tengo que mandar un par de saluditos que me los piden siempre. Primero, bueno, a mi familia que está en Quilpué, que desde marzo que estamos, que no nos hemos podido juntar y esperamos ya pronto, ahora que se están abriendo un poquito más las restricciones, de poder juntarnos, aunque sea para poder vernos físicamente todos juntos. Entiendo que Claudio va a viajar el fin de semana también a Quilpué, así que vamos a poder estar reunidos todos juntos. También a la familia Negrón Gopalda de Punta Arenas, que son nuestros amigos del alma y que siempre nos reciben muy bien, y que también hemos cultivado una amistad desde hace muchos años en torno al básquetbol siempre, pero que la hemos sabido mantener también al margen de ello. Y también al Club Sokol Croata, que está cumpliendo 108 años de antigüedad, de cumpleaños, institución por la cual yo jugué tanto básquetbol como fútbol, que pasé unos lindos años ahí, que al final de mi carrera deportiva a lo mejor todavía, incluso como técnico, me tocó estar al otro lado, pero los años que jugué en el Sokol siempre tuve el apoyo de todos los dirigentes, de los hinchas, tanto en el fútbol como en el básquetbol, así que les mando un gran saludo de cumpleaños. Bueno, a todos sus dirigentes, a toda su hinchada y a todos los que son parte de esa familia sokolina. Así que eso, Héctor, muchas gracias por la invitación, gracias Pablo por acompañarnos y la verdad que he pasado un grato rato con ustedes acá conversando. Carlos, ¿cómo se llamaba? Te hago una consulta, el administrador del Sokol, el caballero que nos dejaba pasar, ¿cómo se llamaba? ¿Te acuerdas? Carlos Bornich. Bueno, yo me sumo a las palabras de Carlos y le mando un cariñoso saludo en nombre de Carlos Bornich, pero a todos los puntarenenses. Hace un tiempo atrás supe que no estaba muy bien de salud, que estaba un poco complicado. Y es reflejo a una gran persona que siempre, cuando estuvo a disposición, cuando quería ir a lanzar un ratito, cuando iba con Martín, con el hijo Carlos, con el mismo Calulo, con la Pau, la verdad que siempre nos abrió las puertas del Club Sokol y bueno, en estos tantos años que cumplen, en nombre de él, al Club Sokol también le mando un cariñoso saludo, porque ahí sí que lo atendí en el pádel al señor Naranjo Postigo, ¿eh? Ahí en el pádel lo anduve atendiendo en el Sokol. Y nada, Héctor, nada, muchas gracias. Para la gente de Punta Arenas me siento un agradecido siempre, los aprecio mucho a toda la familia, en nombre obviamente de la familia Naranjo Postigo. Todavía me acuerdo de algunas cosas, del vinito blanco de la cicta Postigo siempre, del cigarrito, ojalá que haya dejado fumar. Y nada, para todos mis amigos, para el Mega que estaba ahí, para Mario, bueno, para todos, ojalá que podamos volver rápido y comer un buen corderito magallánico. Así que gracias por la invitación y, como repito, me siento un agradecido de toda esa bella ciudad que siempre me ha recibido con los brazos abiertos. Gracias, profe, que esté bien. Muchas gracias. Ahí, Carlos, conversando con dos grandes invitados, la señorita Tatiana, nomás que no se cayó debido a problemas técnicos, pero va a estar el próximo martes, si Dios quiere, conversando con nosotros, y también va a estar el presidente de la Federación de Básquet, don Irán Arcos, si Dios quiere, ahí esperar que esté don Luis Alberto Zúñiga, nuestro buen amigo, y también agradecerte, Carlos, por
hacerme más fácil esta conversación. Yo no considero que es una entrevista, sino que es una conversación de gente que nos apasiona tanto el deporte. Así que gracias, Carlito. Un saludo a tu familia, a tu señora, a tus hijos, a tu señor padre, que tengo bonitos recuerdos de don Humberto cuando fue presidente del Club Deportivo Español, cuando trabajó a la Unión Española con Pablo Galdós, el pelado Costa Punta Arenas. Me recuerdo siempre, porque tengo las fotos por ahí guardadas. Siempre, siempre que la veo me acuerdo de don Humberto Naranjo, que era de Español en el fútbol en aquel entonces. Así que saludos, Carlos. Nos estamos viendo, si quieres, el próximo martes. Nos vemos. Un abrazo a LZ. Pronta recuperación igual. Y muchas gracias, Héctor, por todo lo mencionado. Gracias, Carlito. Nos vemos. Chao, chao. Gracias.